Hola gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy estamos aquí donde Oscar en OR Racing porque vamos a pasar nuevamente al maquinón. Sí señores, vamos a pasarlo, pero esta vez con un par de cositas. El par de cositas que le hicimos en videos anteriores, aquí les resumo. Le pusimos un cold air intake, obviamente eso en el dino no se siente, la diferencia se va a sentir es al andar obviamente. Simplemente es un filtro alto flujo, o sea, el dinamómetro lo mide como si fuera un filtro alto flujo, pero ya en el funcionamiento, ya andando el carro, ahí sí va a mejorar. Pero bueno, la medición de un cold air intake pues no se va a sentir en el dinamómetro, se va a sentir simplemente la modificación del filtro alto flujo en un carro turbo cargado. Y también la cuestión del escape de la válvula, ese escape que tenía la válvula de presión, pues también se le solucionó. Vamos a ver cómo cambió la línea, sobre todo. Supongo que cambió la línea, no tanto los caballos finales, sino la línea de potencia, que es muy importante. Bueno, la verdad, la ganancia fue gigante. Miren esto, pero la arrancada nos está matando un poco. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todas las cosas que ya le hemos hecho a este carro. También proyecto Nissan Tsuru. Ambos carros de comienzo, el uno era un carro de enseñanza, el otro era un carro que no había tenido unos dueños que lo cuidaban bien. Y ahí los hemos ido mejorando hasta el punto de volverlos muy consentidos. Entonces ustedes ven los videos y si les gusta, pues se suscriben sin ningún compromiso. Bueno, la verdad, la ganancia fue gigante. Miren esto acá. La ganancia generalmente de caballos, miren, desde las 2500 revoluciones hasta llegar a 6000 más o menos, fueron aproximadamente unos 20 caballos de potencia en toda la línea. Aquí es donde decrece, esto es lo que tenemos que solucionar en parte con la programada. Tenemos que solucionar esto que cae acá. Esto es de todos los Génesis, pero con la programada pues obviamente gana potencia y esto se acaba. Se quita esta bajada que tiene acá. Y bueno, miren en la línea de torque, que son las líneas punteadas, miren la diferencia que hay aquí al inflar, al cargar. Eso era por la válvula, esa hijo de madre válvula nos tenía jodidos. Miren la diferencia, o sea, pasamos de tener un torque máximo de 237 libras-pie a 274, mejoramos mucho. Y bueno, gente fierrera, como se dieron cuenta, la ganancia fue absoluta. Pero entonces la vez pasada que pasamos al autódromo, perdimos en el 60 pies, la verdad. Y pues ya, como ya se pueden dar cuenta, ya sabemos por qué, porque ganamos muchísimo torque, muchísimo. Entonces estamos provocando que las ruedas se patinen. Y obviamente nosotros pasamos con lo que recomienda el fabricante de inflado de ruedas, que son 35 libras, ¿sí? Eso con el Tigre siempre me ha funcionado bien, ¿sí? Pero pues obviamente el Tigre es un carro aspirado de menos de 100 caballos de potencia. Entonces, y de un torque pues también que a duras penas pasa las 100 libras. Entonces pues creo que nunca tuve problema y siempre me funcionó súper bien, ¿sí? Con este carro me funcionó también muy bien la vez pasada que pasé porque tenía menos torque. Pero ahora con el torque que tenemos en este momento,
Eso nos bajó mucho, nos hizo perder tiempo ese 16-3, creería yo, que bajándole la presión de las llantas atrás, pero me toca asesorarme con alguien que sepa harto sobre pues carros que tengan harto torque y pues saberle bajar, no sé, 25, 28, 20 libras, no sé cuántas libras de aire echarle en las ruedas de la tracción, que son las traseras, para poder mejorar el tiempo y de pronto pensar en un 16-1, 16-0 o por qué no bajar a 15, porque creo que con la ganancia de torque que tuvimos y de caballos sí deberíamos de haber bajado un poco más en el cuarto de milla. Si les gustó este video, regalen un like y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!